Desde el Salón de Reuniones de la Gobernación del Estado Amazonas, se activó el Comando Unificado para Atención de la Emergencia por la Afectación de las Lluvias en la entidad. Ya dejamos muy atrás lo que fue la crecida histórica del año 76, de hace 42 años, donde el nivel del Orinoco llegó a 53.66. Hoy el río está en 54.02, es decir, ya salimos de los 53 y pasamos a los 54.02 metros sobre el nivel del mar. Hemos decidido, por instrucciones del presidente y del ministro Néstor Reverol, quien ha mandado a su viceministro, que también firme Rodríguez, a que conformáramos el Comando Unificado para utilizar todos los recursos del Estado en una situación que es de una magnitud que hasta ahora todavía no podemos calcular hasta dónde va a llegar. Estamos aquí haciendo presencia de la mano con el Ejecutivo Regional, el Ejecutivo Nacional, y refería en cuanto a este periodo de lluvias del 2018, ha habido una zona de convergencia intertropical activa, que es el sistema de lluvia de nuestro país. Específicamente en el estado Amazonas o en la región Guayana, han ocurrido eventos hidrometeorológicos de gran magnitud o de interés, que de alguna manera ha tenido un monitoreo constante. Por eso es la activación de este comando unificado. Al frente de este comando unificado pues está el señor gobernador, y el comandante de la zona de defensa integral es quien va a coordinar las acciones con todos y cada uno de ustedes como actores fundamentales en este contexto, en el marco de la gestión de riesgo. Caso de salud, el caso de Barrio Nuevo Tricolor con el Ministerio de las Comunas, lo que tiene que ver con infraestructura, es decir, un equipo articulado, porque como lo explicó muy bien el señor gobernador, debemos consolidar esfuerzos para mantener a nuestro pueblo en resguardo y salvaguardado. De esta manera, el gobierno nacional y regional generan condiciones para brindar el apoyo a la población del sur de Venezuela. Desde el estado Amazonas, Alexander Zulbarán, Informativo Popular.